La Conferencia Internacional Desafío Ambiental para la Gestión de Residuos Domiciliarios Sólidos, el caso colombiano, se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la sede central del Parlamento Andino. La sesión inaugural dio inicio con la intervención del secretario general del organismo, el doctor Eduardo Chiliquín Gamazón, quien resaltó la importancia de eliminar la idea de que la responsabilidad medioambiental es solo un tema de expertos, políticos o académicos, destacando la necesidad de incorporar estos temas en la educación de las nuevas generaciones. De igual manera, se contó con la intervención del director del Instituto de Gobernanza, Liderazgo Democrático y Estudio del Derecho Parlamentario del Parlamento Andino, el doctor Juan Pablo Letelier, quien hizo una reflexión sobre el impacto del servicio de recolección de residuos y planteó la promoción de políticas públicas para implementar nuevas acciones que solucionen las deficiencias existentes. En el marco de la conferencia, se dio inicio al panel 1 de desafío ambiental de la gestión de los residuos domiciliarios sólidos. Se realizó la presentación del Dr. Gustavo Mora, consultor sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en Colombia, quien hizo un llamado a la prevención y eliminación de la generación de residuos sólidos, resaltando la importancia de la responsabilidad ambiental que tienen distintos actores con el objetivo de cambiar el modelo lineal a un modelo de economía circular. Ha habido un incremento positivo en términos de los residuos que son presentados al servicio de recolección, lo cual creo que es positivo en términos de las posibilidades de gestión que se manejan. Existe la voluntad política en los nuevos gobiernos, en los entes que hacen parte de los entes territoriales, para efectos de hacer una mejor gestión y presentar mejores planes alrededor del manejo de los residuos en Colombia. Asimismo, intervino el doctor José Miguel Rincón, director de Asuntos Ambientales de la Gobernación de Cundinamarca, quien resaltó el cumplimiento de esta entidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda de Colombia. También mencionó la existencia de desafíos significativos en términos de costos y logística, especialmente en municipios menos poblados, por lo que se han implementado fondos de solidaridad para subsidiar a los hogares de bajos ingresos y asegurar la accesibilidad al servicio. Creo que uno de los elementos más importantes que debe tener en cuenta el gobierno nacional es establecer esa separación en lo que corresponde a la parte ambiental y a la parte de la prestación del servicio. De tal forma que en lugar de llegarle al usuario de la prestación del servicio unas sobrecargas por un tema netamente ambiental y de política, se cree aún es que exista una reducción de esa tarifa por haber participado culturalmente. Por otra parte, el doctor Rodrigo Penalillo Briceño, representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Colombia, CAF, inició su intervención abordando la situación de los residuos sólidos en la región, destacando que esta genera aproximadamente 200 millones de toneladas anuales, por lo cual se deben tomar medidas urgentes, ya que esta cifra podría aumentar. Además, enfatizó el enfoque y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que han permitido la mejora de sistemas de recolección y la promoción de economías circulares para reducir la contaminación y apoyar el desarrollo sostenible. En el panel 2 de obstáculos para transitar hacia un nuevo modelo de gestión de los residuos domiciliarios sólidos, participó la doctora Ángela Calderón, asesora de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá. Enfatizó en la importancia de hacer una transición del modelo actual de gestión de residuos sólidos a un nuevo modelo que permita a través de la implementación de estrategias ecoamigables y de una gran inversión reducir el impacto ambiental. Asimismo, mencionó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía de Bogotá está desarrollando proyectos como Objetivo Basura Cero, el cual privilegia la economía circular, disminuye gastos y genera un impacto social y económico. Consideramos que hay avances importantes en Bogotá. Las organizaciones de recicladores hacen un trabajo muy importante dentro de la ciudad y gracias a ellos se logra recuperar un muy buen porcentaje de residuos. Adicionalmente lo vemos en colegios, lo vemos
en centros comerciales, lo vemos en plazas de mercado, ya iniciativas de procesos de recolección de residuos, procesos de tratamiento también de sus residuos. Finalizando el panel 2, el experto del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Luis Burbano, mencionó las estrategias de seguridad hídrica implementadas por la CAF para el periodo 2023-2026, que tiene como finalidad garantizar el acceso de los recursos hídricos y la reducción de riesgos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua en la región, y la estrategia de cooperación enfocada en la seguridad hídrica, la cual incluye diferentes líneas de acción como la gestión de recursos hídricos, el apoyo a la agricultura familiar y el desarrollo rural, así como esfuerzos para disminuir la contaminación de cuerpos de agua. En el marco del acto de clausura, el secretario general del organismo, el Dr. Eduardo Chiliquín Gamazón, abordó la necesidad de asignar recursos para pilotajes de procesos innovadores como el potencial del uso de basura compactada para la construcción. Además, mencionó la preocupación por la precarización laboral debido a que la inteligencia artificial debería usarse para temas ambientales, como la vigilancia de parques forestales y reservas naturales que no cuentan con recursos humanos. Finalmente, destacó la importancia de una responsabilidad intersectorial con la educación como eje central para lograr cambios culturales sustanciales desde la primera infancia.